de todo este público de esta tarde, qué maravillosa, que de verdad me da muchísimo gusto decirles que el día de hoy la vamos a pasar increíble en los próximos minutos de JC Fusión Live. Así es que quédate conmigo porque de verdad que te la vas a pasar increíble con todos los detalles de los espectáculos. Y alguien de quien ya nos estábamos por ahí olvidando es de Fernando Carrillo, que como podrán recordar, bueno, pues hace aproximadamente 2 años él estuvo, bueno, pues envuelto ahí en un problema legal, ya que, bueno, él radicando en Miami, en su, digamos, en su edificio, bueno, pues la portera que estaba ahí lo demanda por haberla querido besar a la fuerza. Y entonces Fernando Carrillo, bueno, pues entró en un problema de verdad muy, muy fuerte, en donde tuvo que ir a los juzgados e incluso se le quitó su visa y su pasaporte, porque, bueno, lo que se alegaba y se decía y la otra le contestaba. Y de verdad que, miren, yo les tengo que decir, yo personalmente conozco a Fernando Carrillo y a mí se me hizo muy raro que él procediera de esta forma contra esta chica, ya que él de verdad que es un caballero en toda la extensión de la palabra, así es que a mí se me hizo como muy raro todo esto, pero afortunadamente él salió bien librado después de pasar un muy mal rato y largo tiempo con esta situación de esta persona. Bueno, que de verdad yo no lo creo yo, pero bueno, habría que ver. Y también, bueno, sí se sabe que él es pues muy coqueto, él se sabe también que fue el galán de las telenovelas de los 80s, sigue siendo un galán a sus 52 años. Y bueno, sabemos que también el romance de Gabriel Soto e Irina Baeva, bueno, pues ya viene aproximadamente unos 2 años atrás por ahí, porque pues saben que no sé, no tenemos el dato exacto, incluso yo creo que ni ellos lo tienen. Y bueno, se sabe que Fernando Carrillo estuvo ahí tirándole miraditas a Irina Baeva un poquito antes de ya tener una relación estable con su actual pareja. Y bueno, actualmente se empieza a decir que cómo, o sea, si ya andaba con Gabriel, ¿por qué él le mandaba mensajitos por WhatsApp invitándola a salir? O sea, había un coqueteo en donde ella también, bueno, pues daba como esta pauta. Entonces ahí como que Gabriel esto no le gustó. Actualmente están haciendo un piloto para un nuevo proyecto que ojalá se nos dé la noticia de que lo van a hacer juntos. Imagínense ver a estas tres personalidades pues en un solo proyecto, a mí de verdad me encantaría. Y también, bueno, entre todas estas cosas, Fernando Carrillo también sale a la luz con una foto en donde, bueno, obviamente no la podemos publicar aquí en nuestro programa, pero yo las voy a pedir que lo vean en las redes sociales, en donde escandaliza muchísimo, ya que él se toma una selfie mostrando pues gran parte de su cuerpo. Y casualmente, a los pocos minutos, pues él baja esta foto. Desgraciadamente que todo lo que sube, pues ya difícilmente puede bajar en las redes sociales, y esa foto se queda plasmada pues ya ahí, aunque él de sus redes sociales sí la bajó, ya que sí se dice ahí que, bueno, que si realmente fue un error a la hora de que la subió a redes sociales, si realmente eso es lo que quería hacer, no se sabe con exactitud. Pero Fernando Carrillo, bueno, pues otra vez lo tenemos en el ojo del huracán. Yo, la verdad, sí lo apoyo para que, bueno, pues siga haciendo telenovelas, pero que no, que suba este contenido, porque de verdad que nos deja ahí como un poquito de, bueno, pues, ¿qué pasó? ¿Se equivocó o sí la quiso subir? Bueno, pues desde aquí, un gran saludo a Fernando Carrillo, que por cierto, él muy constantemente viene aquí a Cancún, así es que esperamos verte pronto, Fernandito, por acá. Y bueno, desgraciadamente, no todas las noticias son buenas. Como sabemos, bueno, pues, la actriz Christian Bach falleció. Se habla mucho de el por qué su fallecimiento, se habla de una enfermedad en los huesos que ya venía de mucho tiempo atrás, pero que se le había cuestionado, y ella siempre, tanto en redes sociales como a los reporteros, siempre les había dicho que ella estaba en perfectas condiciones, que todos estos rumores sencillamente, bueno, pues no estaban basados en nada. Y desgraciadamente, bueno, pues ella pierde la vida. Y la familia realmente dice, bueno, no lo vamos a dar a conocer ahorita al público. Esperaron aproximadamente 2 días, bueno, para hacernos saber a todos sus fans, bueno, que Christian Bach había fallecido. Y bueno, Sebastián y Emiliano, que son sus hijos, de verdad se les ve devastados. Y obviamente Humberto Zurita,
su ex marido, sube una foto en donde él solo comenta: esta foto es la que me encanta y es la que me llevo en el corazón. Actualmente, bueno, pues Humberto ya está haciendo muchas declaraciones, pero realmente no dejan muy en claro cuál fue el motivo de la muerte de Christian Bach. Desgraciadamente, bueno, pues la televisión deja un gran vacío en la muerte de esta gran actriz. Y bueno, como todos sabemos, los campeones estamos felices, contentos porque, ¿qué creen? Este viernes llega aquí a la ciudad de Cancún Carlos Rivera, en donde de verdad va a poner a cantar y a bailar a todas las personas que nos demos cita en la Plaza de Toros. Es que Carlos Rivera, bueno, va a interpretar toda su música, todas sus canciones y sobre todo los grandes éxitos que lo han llevado a la fama. Como sabemos, bueno, Carlos Rivera salió de el reality La Academia. Y también recordemos que, bueno, él fue de las primeras generaciones y al principio no la pasó tan bien, ya que él, bueno, pues era, ahí le estaban haciendo como un poco de bullying, era un poco discriminado al principio. Y él comenta actualmente que estuvo a punto de tirar la toalla y decir: no quiero nada más con este programa, con este reality, me quiero salir. Pero por ahí algo le habló, él está muy apegado a la religión, está muy apegado a la familia. Y dice que bueno, que un día durmiendo cómodamente en este lugar, algo por ahí le llegó y le dijo: espérate, no te salgas. Toma tu calma y miren, muy bien que él se haya quedado ahí, porque de verdad ahorita está con un rating altísimo, altísimo, y por eso, bueno, pues estamos muy contentos en Cancún de que Carlos Rivera se presenta este viernes en la Plaza de Toros. Así es que por ahí nos vemos, ¿eh? Así, no falten, y si aún no han comprado sus boletos, los pueden comprar en la taquilla de esta plaza. Y bueno, como Cancún no para de la fiesta, todo es música, diversión, bueno, pues tenemos también que este sábado vamos a tener a Tiesto, nada más y nada menos que en el Hotel Melody Maker, en donde Tiesto nos va a poner a bailar de verdad con toda la energía que caracteriza toda su música. Yo voy a estar en primera fila, no sé ustedes, pero si aún también no tienes tus entradas, bueno, pues dirígete a este Hotel Melody Maker, en donde, bueno, ahí vamos a tener toda la música de Tiesto que nos va a poner a bailar. Ya es marzo, y así como les había comentado en programas pasados, bueno, pues la cartelera va a estar extensa con todos los DJs que vienen aquí a la ciudad de Cancún. Marzo, bueno, la fiesta se va a poner en grande, así es que quédate con nosotros aquí, en donde voy a estar dando todos los detalles acerca, pues, de todo esto, para cantar, para bailar y para divertirnos en la ciudad de Cancún. Vamos a ir a una pausa, no sin antes recordarles nuestras redes sociales como cancunlife.mx y mis redes personales. Búscame en mi Facebook como Jenny Carballo y en Instagram como @jenny.carballo, en donde te voy a tener todos los detalles, cortesías y mucho más para ti. Esto es JC Fusión Live. Vamos a una pausa y regresamos. Hola, somos Yacoon Packs y los invitamos a seguir a la página cancunlife.mx en Facebook y sigan nuestras actividades a través de la página Festival Musical Juventud Riviera Maya. Somos Yacoon Packs. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Sofía Nogués y junto con mi compañera Lidia Sandoval los invitamos todos los martes a las 7 de la noche en punto a ver este magnífico programa Magia y Raíces, un foro para la música. We'll be right back.
Hola, los invito a ver la programación de CancunLive.mx y por supuesto de Luces, Cámara, Geeks, todos los lunes y viernes en punto de las 6 de la tarde. No se les olvide, estamos en la web, estamos en Facebook y en nuestras redes sociales. Recuerda, www.cancunlive.mx y en YouTube Cancún Live Grupo. Yo soy Héctor Flores, no te lo pierdas. Desde Cancún, Quintana Roo, México. Desde Cancún, Quintana Roo, México. Transmite Cancún Live. Música, arte, cultura, moda retro, bienestar social y más música. Cancún Live. Hola, los invito a ver la programación de CancunLive.mx y también el programa de Sexo Débil todos los lunes en punto de las 5 de la tarde a través de nuestra página web de Facebook y también de nuestra página en las redes sociales. Es de que www.cancunlive.mx y Cancún Live. Mi nombre es Lidia Sandoval, no se lo pierdan. Y amigos, ya estamos de regreso en JC Fusión Live, dándote todos los detalles de los espectáculos. Y bueno, también este fin de semana estuvo lleno de eventos aquí en la ciudad de Cancún. Obviamente, pues ahí estuve presente para traerles todos los detalles. Y resulta que en el autódromo se dio cita, bueno, pues muchos cancunenses para ver al piloto acróbata Motpaca. Bueno, ¿quién es él? Es un piloto que, bueno, que ya viene de muchos años atrás, el cual, bueno, pues estuvo haciendo muchas acrobacias aquí en esta pista. Entre ellas, bueno, pues una camioneta en dos llantas totalmente de lado, que es una escena de una película de Rápido y Furioso, el cual, bueno, pues él dice que estuvo presente en esta filmación y diciendo, bueno, pues cómo eran estos detalles para poder hacer este, digamos, un truco real, con una camioneta real, en dos llantas totalmente de lado. Otro de los, suertes que jugó, porque de verdad que eso te impacta, es abajo, bueno, pues de un tráiler, él iba en patines, el tráiler obviamente andando, y él en patines, así, sencillamente, entraba y salía de un lado a otro. Luego, después de esto, en este mismo tráiler, obviamente, pues, en acción, él arriba, totalmente patinando por toda la pista de este autódromo, y de verdad que, bueno, pues, muchos chicos y grandes, quiero decirles, al final de todo esto, quisieron tomarse la foto con él e ir a pedirle un autógrafo, así es que, Motpaca, yo tuve la oportunidad de preguntarle, bueno, después de que hace todo esto, es subirse en moto, de verdad, lo tienes que ir a ver el día que se presente en tu ciudad. De verdad, yo le pregunté, bueno, Motpaca, ¿a qué le tienes miedo? ¿Y saben a lo que me contestó? Tengo miedo a que no venga el público a mis presentaciones. Así es que, bueno, eso quiere decir que prácticamente no le tienen miedo a nada, porque todo lo que hace, de verdad, que es de alto riesgo. Y bueno, también una de las cosas en el que él estuvo participando fue en la película El Transportador 3, haciendo todas estas suertes dinámicas o acrobacias, como le quiera uno llamar, que de verdad son de alto riesgo. Así es que bueno, uno de los espectáculos que tuvimos aquí en la ciudad de Cancún, que a mí personalmente me encantó. Y bueno, también algo de lo que no podemos dejar de hablar son, bueno, pues estos programas como el de La Voz, en donde va a estar presente, bueno, pues imagínense nada más, Belinda, Lupillo Rivera, Yair y Ricardo Montaner juntos, bueno, para dar inicio a La Voz México, en la cual, bueno, pues ellos van a ser los jueces. Imagínense cómo va a estar ahí esta situación con Belinda, ella tan glamurosa, porque aparte comenta que nos va a sorprender con todo el vestuario que va a utilizar. Como sabemos, bueno, ella es una chica guapísima, pero dice que va a sorprender con mucha lentejuela, con muchos peinados. Y no sé por qué la estoy imaginando algo parecido a Lolita Cortés. Se me figura que va a agarrar como una ondita como de este tipo, pero habrá que verla, porque de verdad que a mí, Belinda, de verdad que me gusta mucho su estilo, me gusta mucho la forma. Y imagínense, bueno, pues ahí debatiendo con Lupillo Rivera, con Yair y Ricardo Montaner, bueno, estas cuatro generaciones
obviamente con una larga trayectoria y con talentos diferentes. Me va a encantar verlos a todos juntos estando como los jueces de La Voz México. Así es que bueno, próximamente va a dar inicio. Vamos a ver, bueno, pues qué tal se comportan con todos sus alumnos. Y bueno, también entre otras noticias no tan agradables, ¿recuerdan la serie Beverly Hills 90210? Bueno, pues el galán Luke Perry muere repentinamente. Muchos especuló si fue excesos como las drogas, como el alcohol, y no. Un amigo muy cercano de él también, bueno, retrasaron mucho la noticia para dar, digamos, la aclaración. Dice que nada de estos excesos fue lo que llevó a Luke Perry a perder la vida, sino que sencillamente su cuerpo no resistió a un problema cardíaco que él ya venía de tiempo atrás padeciendo. Así es que, bueno, desgraciadamente, este actor se nos va. Nos deja un gran legado con esta serie que estuvo, pues, muy de moda durante muchos años, Beverly Hills 90210. Y bueno, también tenemos que, no podemos dejar de hablar de Yalitza Aparicio. Y bueno, pues ella apareció en las portadas de revistas, pero ahora va a ser la modelo oficial de nada más y nada menos que de este prestigiado diseñador de ropa Prada. Ella va a ser su modelo ahorita exclusivamente. Imagínense toda la cantidad de dinero que ella va a ganar y sobre todo, bueno, pues luciendo estas prendas que no cualquier modelo lo hace. Así es que, bueno, Yalitza incursiona en el ámbito de la moda. Así es que, bueno, tendrá que cuidar mucho su línea, su figura para poder, bueno, pues lucir todos estos vestidos y todos estos trajes, sobre todo, que es lo que este diseñador es lo que más le gusta hacer. Porque Yalitza Aparicio, de verdad, que bueno, estás con todo, es tu momento. Así es que muchísimas felicidades y bueno, modelando para Prada, perfectamente. Y hablando todavía, bueno, pues de todos los integrantes de Roma, bueno, pues Guillermo del Toro aparece en la serie de Los Simpson. Como todos sabemos, bueno, Los Simpson siempre agarran todo para poder hacer un recopilado de lo más importante, pero sobre todo de los personajes más característicos y más importantes del momento. Y bueno, pues Guillermo del Toro es uno de los que se presenta en esta caricatura. ¿La quieren ver? Vamos a ver un pequeño fragmento de Los Simpson. When I was a young boy, I fell in love with monsters. Frankenstein's monster, King Kong, Son of Kong, Nosferatu, Godzilla, Mechagodzilla, Godzilla's nephew Godzuki, Mothra the Caterpillar, Mothra the Moth, the Blob from the Blob, and Godzilla's cousin, Sheldon Godzilla. Lesser known but equally horrifying. Monsters, yes, but they are capable of love. Y bueno, pues ahí tuvieron, bueno, un pedacito, una probadita de lo que fueron Los Simpson con Guillermo del Toro. Así es que yo te recomiendo que lo veas en redes sociales, bueno, para que estés bien enterado y lo puedas ver completo, por supuesto. Y bueno, nuestra gran y querida, adorada Jennifer López, esta mujer tan exuberante, guapísima, qué bueno que lo vimos también en los premios, luciendo un vestido blanco, bueno, que de verdad se ve espectacular con este gran sombrero. Pues Jennifer López crea un nuevo reto e incluso llama a sus fans para que, bueno, pues hagan esta dinámica y entonces, bueno, ella reta a sus fans y sus fans están retando a más personas. ¿Y saben de qué se trata? Bueno, pues de evitar totalmente los azúcares y los carbohidratos, totalmente. Ahora, me parece algo muy bueno, pero recuerda también que, bueno, yo como nutrióloga voy a dar mi punto de vista. Los azúcares y los carbohidratos también los necesita el cuerpo. No los tienes que quitar del todo, porque ahí vas a llegar a tener una carencia. Hay que balancear. Entonces, bueno, aquí el punto es que Jennifer López hace este nuevo reto para que todas las personas, bueno, pues eviten los azúcares y los carbohidratos. Ojo, no se me vayan a descompensar. Hay que equilibrarlo. Jennifer López, muy bien, porque todo lo que ella hace, pues seguramente muchos fans la van a seguir. Y bueno, pues ahí es el reto. Por si tú lo quieres seguir, bueno, adelante, pero mucho ojo y mucho cuidado, porque el cuerpo necesita también estos nutrientes. Y resulta que, bueno, como todos sabemos, Lady Gaga y Madonna hace un tiempo atrás no se podían ver, pero ni en pintura, y mucho menos en unos premios. Así es que, bueno, últimamente, ahorita como estuvo muy sonado esto de los premios Oscar, como sabemos,
Lady Gaga, bueno, pues se lleva uno de los más importantes. ¿Qué creen? Pues Madonna, que le habla por teléfono para limar asperezas y que se van a festejar juntas. Así de fácil y sencillo, después de tanto tiempo de estar ahí en dime que te diré, y entonces, bueno, diciéndose ahí en redes sociales cosas no tan agradables. Bueno, pues definitivamente me gustó la actitud de Madonna, en donde levanta el teléfono, le habla y le dice, ¿sabes qué? Olvidémonos de todo y vámonos a festejar. Así es que, bueno, pues ya de muy amigas y comadres, Madonna y Lady Gaga. Esto está muy bien, no es necesario enemistarse, ¿para qué? Mejor unir fuerzas y se pueden sacar cosas, incluso, ¿por qué no?, nuevos proyectos que pueden darles más fama y popularidad. Así es que muy bien por ellas dos. Y también de los guapísimos, Javier Bardem, él cumple 50 años y bien cumplidos. Y de lo que él nos comenta es que es una persona que a sus 50 años ha corrido con mucha suerte. Ya que dice que, bueno, que él ha puesto en riesgo su vida por realizar algunos personajes en todas estas películas en donde lo hemos visto. Y bueno, dice que es una persona que de verdad cree que la suerte está de su lado. Y bueno, pues ahí lo tienes que ver en redes sociales, en donde da muchos detalles de cosas que le han pasado en muchas grabaciones desde que inició su carrera, y de verdad que es una persona que a sus 50 años corre con muchísima suerte, tanto en la salud como en el éxito. Así es que, Javier Bardem, muchas felicidades. A mí de verdad que me encanta su trabajo y espero ya verte, bueno, pues en otra película nuevamente, porque ahorita nos has tenido un poquito olvidados, pero bueno, eso quiere decir que te estás preparando con todo. Muy bien. Y bueno, en la televisión mexicana, con Televisa, tenemos que inicia una nueva temporada de Amar sin Ley. Esta, digamos, vamos a llamarle telenovela, teleserie, el cual, bueno, tiene pequeños capítulos, los cuales todos tienen que ver con, como su nombre lo dice, con la ley. A mí sí me gusta y sí la puedo recomendar porque puedes aprender muchas cosas acerca de los derechos humanos, acerca de precisamente su nombre, como dice su nombre, de muchas leyes que a veces desconocemos. Claro que ahí ya viene involucrado el amor, el desamor. Hay escenas muy fuertes porque también habla acerca del secuestro. Si hay una persona secuestrada, ¿cómo puedes hacer una denuncia, no hacerla? Entonces, Amar sin Ley, bueno, pues debido a su éxito, inicia una nueva temporada. Yo la verdad es que si quieres aprender un poquito, bueno, de leyes y de los derechos humanos, bueno, dale una vista a esta teleserie, telenovela, porque de verdad que sí tiene cosas interesantes. Aparte, salen actores guapísimos y chicas también muy, muy guapas. Así es que, de verdad, no está de más que puedas ver Amar sin Ley en su nueva temporada. Y bueno, chicos, ¿qué les parece si vamos a una pausa? Pero recuerda, ponte en contacto con nosotros en nuestra página de cancunlife.mx y en mi página, en mi fanpage, como Jenny Carballo, espectáculos y conciertos, en donde tengo cortesías para ti. Así es que ponte en contacto conmigo y también, bueno, pues en nuestra página. Esto es JC Fusión Live. Vamos a una pausa comercial y regresamos. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Sofía Nogués y junto con mi compañera Lidia Sandoval los invitamos todos los martes a las 7 de la noche en punto a ver este magnífico programa Magia y Raíces, un foro para la música.
Hola, los invito a ver la programación de CancunLive.mx y por supuesto de Luces, Cámara, Geeks. Todos los lunes y viernes en punto de las 6 de la tarde. No se les olvide, estamos en la web, estamos en Facebook y en nuestras redes sociales. Recuerda, www.cancunlive.mx y en YouTube Cancún Live Grupo. Yo soy Héctor Flores, no te lo pierdas. Desde Cancún, Quintana Roo, México. Desde Cancún, Quintana Roo, México. Transmite Cancún Live. Música, arte, cultura, moda retro, bienestar social y más música. Cancún Live. Hola, los invito a ver la programación de CancunLive.mx y también el programa de Sexo Débil todos los lunes en punto de las 5 de la tarde a través de nuestra página web de Facebook y también de nuestra página en las redes sociales. Así que www.cancunlive.mx y Cancún Live. Mi nombre es Lidia Sandoval, no se lo pierdan. Hola, somos Yacoon Pax y los invitamos a seguir a la página CancunLive.mx en Facebook y sigan nuestras actividades a través de la página Festival Musical Juventud Riviera Maya. Somos Yacoon Pax. Regreso en JC Fusión Live y bueno, pues algo de lo que de verdad yo no sé qué pensar aquí con nuestra querida Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, y Michelle Salas, su sobrina, hija de Luis Miguel, porque traen de verdad un pleito que yo ya no entendí nada. ¿Por qué? Porque resulta que Frida Sofía, bueno, pues ella toma su celular, y ahorita como todo el mundo lo resuelve de esa forma, ella toma su celular y saca un video en donde le da con todo a nuestra querida Michelle Salas. Y bueno, ella hace una declaración muy, muy fuerte en donde dice que, bueno, aquí el problema de Frida es que siempre las están comparando. Y obviamente, bueno, pues sabemos que Michelle se fue, bueno, pues a vivir con el papá un tiempo y entonces se dio como una vida de sociedad muy, muy alta, en donde Frida dice, bueno, es que ella es la fresa, ¿no? Es que ella siempre dicen que ella es la, como la muñequita. Y yo resulta que por ser hija de Alejandra Guzmán, soy la reventada, soy la que toma mucho alcohol y todas estas cosas malas. Entonces dice Frida, estoy ya súper harta de que me estén comparando con mi sobrina en este caso. Dice, ¿y saben lo que ella hizo? Bueno, pues hace más de 10 años, mi querida Michelle Salas, bueno, pues anduvo con el representante de su papá, Luis Miguel, 20 años mayor que ella. Y usa unas palabras que no puedo utilizar en este momento, pero de verdad que se va con todo contra Michelle. Y bueno, obviamente se dice ahí que muy probablemente esto sí fue cierto, ya que este representante, desgraciadamente, bueno, pues se separa de Luis Miguel y coincide más o menos que fue en este tiempo. Así es que, bueno, era algo que no estaba obviamente nada bien visto por el papá, ya que era uno de sus mejores amigos, aparte de ser su representante. Y bueno, pues andar con su hija, bueno, pues es como ofenderlo. Entonces ahí tiene algo que ver, yo creo que Frida sí está diciendo la verdad, porque desgraciadamente esta amistad se separa. Y bueno, también dice que ella no se va a volver, algo que no puedo repetir, solo porque le compren una bolsa. Yo no sé realmente si Michelle tenga necesidad de hacer cierto tipo de cosas para conseguir una bolsa carísima, yo creo que no. Pero de verdad a Frida Sofía se le vio muy molesta. Así es que si tú quieres ver palabras exactas de lo que esta chica, bueno, le dijo a su sobrina, bueno, pues lo puedes ver en redes sociales, porque bueno, aquí no desgraciadamente no podemos repetir todo lo que dijo, pero pues obviamente sí tiene una esencia, pues no podría faltar ser hija de Alejandra Guzmán. Pero a mí las dos me caen muy bien, y aparte, bueno, pues ya en redes sociales obviamente se les empieza a comparar, porque están luciendo unos trajes de baño rojos, en donde, bueno, pues cada quien quiere mostrar el mejor cuerpo. Así es que traen ahí un reto, que a lo mejor ya todavía no lo saben, pero traen un reto
con las fotos, a ver quién tiene mejor cuerpo y a ver quién enseña más. Así es que bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto, porque seguramente Michelle Salas va a reaccionar y va a dar declaraciones. Vamos a esperar qué es lo que dice Michelle acerca de todo lo que le dijo Frida Sofía, porque de verdad que no estuvo nada, nada padre. Y bueno, pues también en noticias no tan agradables, ¿recuerdan este programa de hace mucho tiempo de Horacio Villalobos, Farándula 40? Bueno, pues desgraciadamente Javier Yepes, que era el actor que caracterizaba a Mamanela, pues resulta que muere también repentinamente. No se sabe el detalle exactamente por qué. Hoy hablamos de personas que murieron repentinamente, no sabemos qué está pasando. Bueno, pero este actor, de verdad, bueno, estuvo muy caracterizado porque hablaba en su personaje de temas que de verdad no cualquier persona toca, que era la homosexualidad, la política, religión y todos estos temas que híjole, son difíciles de tratar en la televisión. Y bueno, con su personaje de Mamanela lo hacía, tocaba estos temas con un toque, obviamente, con mucho humor. Así es que Horacio Villalobos sube a sus redes sociales que lamenta muchísimo el fallecimiento de este gran actor Javier Yepes, porque, bueno, pues era parte fundamental desde el programa, desde Gallola, que viene desde hace muchos años, y actualmente en Farándula 40. Así es que, bueno, pues va a dejar un gran vacío este gran personaje de Mamanela, interpretado por Javier Yepes. Y bueno, también tenemos que nuestro queridísimo Justin Bieber, bueno, pues a su corta edad, y eso ya se veía venir, bueno, pues actualmente está tomando una terapia para combatir la depresión. Así es, Justin Bieber, bueno, padece de depresión a su corta edad y, tal como también sabemos, hace poco tiempo se casó, cosa que se nos hizo como muy raro, también se tuvo como muy en secreto, pero bueno, él ya un hombre casado, resulta que bueno, decide tener una terapia con un psicólogo para la depresión. ¿Cómo pensar que una persona con tanto éxito, tanto dinero, tantas fans, puede llegar a tener depresión? Sí, claro que sí. Y esto ya se veía venir, porque desde que Justin Bieber empezó su carrera artística, él estaba destrampado con todo. Sabemos que se metió en mil y un problemas, obviamente por ser quien es, bueno, salía inmediatamente de ellos, pero esto ya se veía venir. Desgraciadamente, aquí lo que llama mucho la atención es que es una persona muy, muy joven ya para estar padeciendo todos estos trastornos como es la depresión. Pero me gusta el hecho de que él haya decidido tomar esta terapia, porque le va a ayudar muchísimo a poner los pies sobre la tierra, a tranquilizarse, y ojalá que a su corta edad, pues el matrimonio también haga que se nos relaje un poquito, porque de verdad que andaba muy volado y metiéndose en muchos problemas, y obviamente esto lleva a la depresión. Así es que Justin Bieber, bueno, pues ojalá que le bajes un poquito, porque si estás muy acelerado, y que siga la fama, porque eso es lo que te caracteriza. Y bueno, ya como última noticia, pues no me queda nada más que recordarles que este domingo 10, si tú no tienes nada que hacer más que estar en tu casa muy relajado comiendo palomitas, bueno, pues lo que puedes ver en la televisión son los premios TV y novela, en donde de verdad se va a premiar a lo mejor de la actuación. Ya tuvimos los premios Oscar, y en donde se mencionó mucho, bueno, pues a Sergio Goyri, el cual, bueno, pues se fue contra Yalitza, salieron todas las personas en contra de él, pero él en premios TV y novela vamos a estar como muy atentos, porque él está nominado a 2 premios, y él por ahí, bueno, pues puede ser que se lleve, y entonces sí, podrá decir, Yalitza Aparicio no se llevó premio, pero yo sí me lo llevé en TV y novelas. Así es que bueno, pues cada quien ahí podrá juzgar cómo ha sido el trabajo de Sergio Goyri. Así es que este domingo 10, en punto de las 7 de la noche, por Televisa, los premios TV y novela. Te puedes pasar un rato agradable sin salir de tu casa, comiendo palomitas, disfrutando con la familia y ver, bueno, pues los premios de las mejores actuaciones que hemos tenido en este año. Así es que es mi recomendación para el día de hoy. También nos vamos a bailar con Carlos Rivera y con Tiesto el día sábado. Así es que hay mucho que hacer este fin de semana. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo en estos minutos de JC Fusión Live.
Te recuerdo vernos en nuestras redes sociales, en mi Facebook como Jenny Carballo y obviamente aquí en cancunlife.mx. Nos vemos en la siguiente. Bye bye.